Five, four, three, two, one. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chivita, bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mil revoluciones por minuto. Ando en la chivita, bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mil revoluciones por minuto. Con dos salidas de turbo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falto. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Nandito. Muy buenas tardes, Magda, ¿cómo estás? Chico de los controles. ¿Todo bien? Buenas tardes, Bomby. Buenas tardes a todos. Good afternoon. Bomby. Este fin de semana es un fin de semana muy, pero que muy atareado para muchos. Vienen sorpresas. Con muchísimas sorpresas por venir, señoras y señores. En el día de hoy, como de costumbre, pues queremos darle la bienvenida a todas esas personas que sábado tras sábado se ponen en sintonía con Revoluciones por Minuto. Y nos escuchan de 1 a 2 de la tarde por aquí, por la grande 1030. Ahora con la nueva frecuencia FM 104.7. Estamos muy contentos. Un aplauso por eso. Ah, un aplauso. Ahora no hay excusa. Estamos en la frecuencia para el área este, ¿verdad que sí, Luis Felipe? Sí, es la frecuencia especial para la pista de Orlando Speed World. Ok, estamos todos en... Christmas. Tú siempre tienes Orlando. Tu humor negro. Es que me llevó, me sacó. Pero si es la verdad. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta FM. ¡Ay, caramba! Era eso. Fíjate que él lo tiró bien esta vez. No, no, estamos, tienes muchísima razón. Estamos en 104.7 FM. Tremendo. Para toda el área este. Así es que no tienen excusas ahora para sintonizar RadioRPM.com de 1 a 2 de la tarde a través de ¿dónde, Bomby? Ah, no sé cuál es el número. ¿A través de? No sé, la 1030, pero ¿cuál es el número? 1030 AM. También 104.7 FM. Ajá, okay. A través de RacingSingMac.com. Tuning Radio, 1030lagrande.com. Y simultáneamente FM. Y tu Facebook, ¿no? Y a través de Facebook. Estamos regalando tatuajes con la frecuencia. Ok. ¿Por qué? ¿Con tatuaje por qué? Y el tatuaje va aquí en la parte de abajo de la mano. ¿O sí? Sí. Ah, pues la semana que viene traigo el tatuaje para ponérmelo así, así que diga 104.7. Ahora no hay excusa, porque antes era, no, mata que la estación era M, ahora es FM. Exactamente. ¿Qué excusa hay ahora? ¿Qué excusa hay ahora? ¿Qué excusa ahora? ¿Qué excusa bueno, en ahora? El programa de hoy, recuerden que tenemos un programa sumamente ameno, tenemos comunicación directamente desde Puerto Rico. Vamos a ver si nuestro amigo Chefo se pone en comunicación para que nos digan qué es lo que está pasando allí en Salinas, Puerto Rico. Va a estar bueno. Donde lo mejor se presenta este weekend. Y por supuesto, pues tenemos al Pack Performance, que no se queda atrás, que viene a dar un buen show. Que, bueno, no se sabe qué saldrá de ahí. Bueno, pero lo bueno es que... Y tenemos a Loquito también. Sí, lo bueno es que hay que dar las gracias porque la pista de Orlando y la pista de Salinas se unieron. Y una iniciativa muy buena, porque la gente que no pudieron viajar para Orlando para ver al Pack, porque las cosas no estaban muy buenas, pues... Es bueno de la parte de ellos que tomaron la decisión viajar para Puerto Tremendo. Rico para que la gente lo viva y lo vea allá también, que también se lo habían perdido, pero ahora está en Puerto Rico y todos los raceheads, los rotores, todos queden presentes para que lo vean allí. Tremendo regalo que tienen allí, especialmente, ¿verdad que sí? Gente humilde también, they love it. Claro. Y la preparación de la pista también se votaron, gracias a Wade, el equipo de trabajo. Ya hay récord y viene más récord hoy y mañana, vamos a ver lo que pasa. Han estado preparando la pista y eso va a ser extraordinario. Si no fuiste aquí a la pista de Orlando Speed World, tienes también ahora un sitio para irlo a ver en la pista de Salinas. Tengo un saludito a todos los lambones que no tienen que ver nada con nadie y se meten. Ay, mamá.
¡Ea, rayo! ¡Ay, mamá! Que yo, que bueno, yo soy. Señoras y señores, también hablaremos de la pista de Salinas este fin de semana, calendario de eventos. Vamos a estar hablando de lo que pasó en la pista de Showtime la semana pasada, donde pues Cheito Gómez hizo una buena representación. Válgate, por ¿verdad? Ahí. Sí. Les tengo los ganadores que salieron. El 305 está con los dientes fríos. Eso sí. Juanchi se la comió. También nuestro payaso Racing. Sí, Yomar al volante, rompió récord. Con sí. segundo lugar. Y sí. les tengo todos los buenos récords que se vieron durante el fin de semana pasado y durante toda esta semana, que hizo Ícano, que puso, está poniendo a trabajar a muchos, y también los nuevos récords del Soyan, que no se quedan atrás. El lunes y el martes cambia la novela, ya me lo dijeron. Anda, palpita. Várgate, lo que okay. viene es... Vamos a un corte comercial y regresamos en breve con esto y mucho más. No lo quites porque lo que viene es extraordinario. No lo quiten. Go away. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 South 2 Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Craft, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Craft. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Magda y Bomby, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos a otro programa más de Revoluciones por Minuto. Bueno, y en el día de hoy, como les dije, la pista de Salinas se viste de gala para
presentar el Festival Import de las Américas, donde prontito ya vamos a tener comunicación directa desde Salinas, Puerto Rico, y espero que nosotros tenemos que llevarle al público pues esta presentación, ¿verdad que sí, Bomby? Vamos a ver qué es lo que está pasando, pero ahora, antes que nada, Bomby, cuéntame qué es lo que está pasando en la pista de Orlando Speedway en el día de hoy, cuando pues tenemos carreras aquí. Oye, NHRA Points, Bracket Racing, Bracket Racing Super Pro, Pro Sportsman, Pro Cycle, and Junior Dragsters, U Street, gates open 10 a.m., general admission $12. Mañana domingo, fun day Sunday, drag racing, anyone can come out and run on the quarter mile drag strip with their car, truck, or motorcycle. General admission $12, test and tune, tech car $10. Kids 10 and under are free, open at 10 a.m. tomorrow, Sunday fun day. Okay, so mañana tenemos un Sunday fun day, y hoy lo que tenemos es NHRA Points Bracket Racing Series. ¿Que comienza a qué hora, Bobby? A las 10 de la mañana. Comenzó ya. A las 10 de la mañana y finaliza a las 10, ¿verdad? Finaliza esta noche, ¿no? Sí. En la tarde. Por la noche. Ok. Bueno, así es que ya lo saben, si estás aquí y no pudiste ir para Puerto Rico para ese gran festival Import de las Américas, pues, ¿qué nos queda? Pues nos queda la pista de Orlando Speedway. Bueno, pues vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Magda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Juan Swain. Oh, ok. Juan, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Yo no conozco a Bomby, no he visto a Juan Swain yo hace tiempo, ¿viste? My God, eso hace tanto tiempo que estaba por aquí el Juan. ¿Y Simi? Sí, pero estaba malito Juan un tiempito, ¿verdad? ¿Estás mejor? Sí, todo bien, gracias a Dios. Ay, Juan, qué bueno que estás llamando y que te pones en sintonía con Revoluciones por Minuto. Muy agradecida, ¿verdad?, de todos ustedes y que, ¿verdad?, siempre nos den la mano con eso. Sí, Juan también es parte de la familia también. Saludo a él y su esposa y ellos. Gente humilde, gente buena. Gracias. Eso es así, eso vale. Bueno, Juan, ¿te animas a competir en las dos taquillas que estamos regalando en el día de hoy? Bueno, también te estaba llamando para dejarte saber que ya abrimos las puertas del nuevo negocio de aros y gomas aquí en Orlando. ¡Ah, qué bien! Se llama Good to Go. Good to okay. Go, that's good. I was waiting for you guys. Oh my good God. Good to go. You know that you can see me, ¿verdad? Me pueden ver a través de la computadora, así que tienes que decirle a todo el mundo. Y nos puedes ver a través de Facebook, ¿verdad que sí? Ok. All right. Pero qué bueno que estás llamando, good porque sí los tenía en el itinerario hoy. Suena good bien el nombre, go. Good to go. Exactamente. Oye, cuéntanos un poquito de qué es lo que se vive ahí en este momento, donde ustedes están celebrando ese gran opening de Good to Go Wheels and Tires en OBT. Sí. Bueno, básicamente para todos los radioescuchas y los amigos de La Fiebre, nosotros lo que estamos abriendo hoy es un concepto de rent to own, o sea, renta con opción a compra. Ajá. En aros y gomas. Okay. Perfecto. Tenemos programas de 52 semanas, tenemos gomas a 26 semanas, gomas a 39 semanas. Uh-huh. Nosotros, a diferencia de la competencia que hay en el mercado, también vamos a trabajar todas las gomas originales de todos los vehículos. También las vamos a tener en renta con opción a compra. Ah, okay. That's okay. Good. That's really el good. Programa tiene 125 días igual que cash. O sea, una persona abre una cuenta y le damos 125 días para que nos pague lo que es el cash price de la mercancía. En el interín, la mercancía está protegida por un programa que se llama Emerald Club. Que protege todo lo que es accidente en la carretera. Por ejemplo, una persona fue en la carretera, no vio un hoyo. Ajá. Entró en ese hoyo, la goma se explotó. El aro se craqueó, no aguanta más aire. Uh-huh. Nosotros reemplazamos la goma y reemplazamos el aro. Ah, no, qué bien. Bien interesante, eso está bueno. No se necesita crédito porque es a base de una pequeña procesamiento con referencias por teléfono. Uh-huh. Y toda la persona está preaprobada hasta $2,500 en el costo de la mercancía. Válgate, está bueno. Ay, o sea, el aro 20 o lo que sea. Tenemos una tremenda variedad de aros para los tuners, para los muchachos, la juventud, lo de La Fiebre. Sí, tenemos 15, tenemos 16, tenemos 17, tenemos 18. Estamos representando una línea exclusiva básicamente desde California. Estamos trayendo aros para los tuners específicamente. Okay.
y tenemos 20, tenemos 22, tenemos 24 y tenemos un departamento bien, bien extenso en lo que es el trend de hoy en día también con los jóvenes y la gente que está metida en los jeeps. Okay. Tenemos off-road a todo lo que da. Ah, that's good. Bien interesante. Sí, pues ya la fiebre de los jeeps aquí en Orlando creciendo sumamente. Eso vale. Tenemos, y todas las personas que estén interesadas pueden venir, ponemos aros y goma en programas de pago semanales o quincenales, dependiendo cómo la persona cobre, nos paga la, la cuenta. Pago bien cómodo. Tenemos programas para que las personas tengan un pago cómodo, que se sientan confortables con el pago y que puedan hacerse dueño de sus aros en el término o el te- o antes del término. Ah, okay. Y si no paga, tenemos soluciones. Llegamos con el cliente. Te quitan los zapatos. Ay, mi madre. Sí, porque hay que ver. Bueno, Juan, ¿y dónde se tienen que comunicar con ustedes? ¿A qué teléfono deben de llamar por si el quieren más información? El teléfono de nosotros es el 407-240-4663. Repito, 407-240-4663. Estamos localizados en el 4649 South OBT. Para las personas que conocen un poquito, estamos en el mismo cruce de OBT y Holden. Okay. Estamos en el en la esquina opuesta del AutoZone que está abierto 24 horas. Ah, ok. Estamos en ese mismo edificio, en la otra esquina. ¿Y cuál es el número otra vez, por favor? 407-240-4663. Ok. Good bueno, to go. Pues ya lo saben, para toda esa gente del área de OBT, ¿verdad? Ikisimi, Good to Go Wheels and Tires. Puedes conseguir la goma y, oye, la goma, los aros, lo que quieras. Los aros, lo que tú quieras. Para los Jeep también. Bueno, muchas gracias, Juan, y espero que no sea, ¿verdad? Que sí. La última llamada que nos dejen el día de hoy. Puedes llamarnos otra vez para la intervención, ¿ok? Sí. Lo único que les voy a pedir a todos que nos visiten, estamos abiertos sábados 9 a 5, día de la semana, de 9 de la mañana hasta 7 de la noche. Pueden venir en confianza. Bueno, pues gracias, gracias. Y me estaré poniendo en comunicación los números de nuevo, ¿cuáles son? 407-240-4663. 4063. Ok, muchas gracias, Juan. 4663. Sí, 407-240-4663. Eso es correcto, gracias. Ok, muchas gracias. Fin de semana. Gracias. Gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Magda, ¿qué hace, mamita? Te habla Chefo. ¡Chefo! Bueno. No, vale. Saludos, familia. Saludos a todos los fiebrudos aquí de la Florida. Estamos aquí compartiendo con el loquito Killer aquí en la pista de Salinas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, cuéntame cómo se siente la algarabía, cómo está el humor de toda esa fanaticada que gusta de los autos, que gusta del drag racing, cómo se sienten ahí en la pista de Salinas. Bueno, imagínate, Magda, aquí estamos en la cuna del Caribe de la fiebre, esto está aquí encendido, tenemos muchas máquinas aquí súper rápidas y hay mucha emoción, definitivamente, aún siguen carros llegando, el evento definitivamente que se está dando. Aquí le quiero poner a Loquito porque la verdad que estamos en un sol bestial y no quiero que se me desmaye, ¿ok? So, gracias, Chefo. Paso para saludarlo, un momento, okay. Por favor. Gracias. Gracias. Hello. Hello, saludos. Buenas tardes, oye, nuestro Loquito Killer diciendo presente en el Festival Import de las Américas. ¿Cómo te sientes, Loquito? Pues mira, primeramente gracias a Dios, pues, y a ustedes que están ahí siempre, ¿verdad? En la sintonía, como decimos acá. Gracias. Ya tú sabes, en la cuna, estamos en el Disney de nosotros. Oye, ¿cómo el público ha cogido el pack contigo cuando verdaderamente pues se ve como una clase de rivalidad entre ustedes dos, pero lo cual no existe? ¿Y qué ha parado en eso? ¿Se encontrarán en la línea? De verdad, los fanáticos muy contentos, todo el mundo pidiéndonos muchas fotos, los dos juntos. La hemos pasado de show, los fanaticados apoyando 100%. Ellos se van a llevar de verdad una buena, ¿verdad? Aventura, como digo claro yo. Claro que sí, claro una que buena, sí. Una buena, ¿verdad? Porque todo tiene buena vibra, todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere fotos. Oye, de verdad nunca ha habido una rivalidad, aquí somos, ¿verdad? Hermanos en el deporte. Y oye, esto está bien lleno.
Pero si me permite, consigo a alguien, te llamo de nuevo, Marta. Claro que ¿okay? sí, claro que gracias, sí. Gracias, chefo. Si no, yo lo bajo del carro para que te hable. Gracias, chefo. Oye, me gustaría... Bueno, que... saludo a la fanaticada aquí de Chefo Promotions y nos vemos pronto, Magda. Un gran placer y un gran placer por estar aquí compartiendo con La Fiebre en Puerto Rico, en la cuna del Caribe y en La Fiebre encendida aquí en Salinas. Ok, gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, ese fue nuestro corresponsal, Chefo, directamente desde la pista de Salinas, Puerto Rico, donde este fin de semana se celebra el Festival Import de las Américas, donde estamos muy, pero que muy contentos porque verdaderamente son nuestros autos, ¿verdad? Y claro, se presentan allí 7 autos de Estados Unidos representando, y se van a enfrentar a esos 7 autos de Puerto Rico, lo cual es no es fácil la pelea. Sabemos que esos autos de Puerto Rico están muy preparados, ¿verdad? Y han estado esperando, porque ya lo sabían, ellos sabían hacía muchísimo tiempo, estaban esperando los autos de Estados Unidos. ¿Tenemos alguna otra llamadita? No. Bueno, quería decirles que este fin de semana Puerto Rico está de gala. Bomby, ¿ah? ¿Sí? Uh-huh. Ay, mamá. Bueno, me hacen preguntas por el teléfono, no voy a contestar. Ponerles aquí les voy a leer los top 10 Sport Compacts. Ahora mismo, señoras y señores, Iganu Racing está en primer lugar con un 573 a 252 millas por hora. Tenemos también al Soyan, es un Camry con 573.9 a 249 millas. Él queda en segundo lugar después de haber estado en primer lugar, ¿verdad que sí? Uh-huh. Después le sigue el Scion de Mech-Tech con 590 a 239 millas por hora. Rosado Racing sigue en la cuarta posición con 592 a 236 millas por hora. El Humilde le sigue con 595 a 240 millas. Y por ahí vuelve otra vez, no quiero, La Criatura, ¿verdad? Con 598 a 222 millas por hora. Y el Jerry, 599 a 236. Y Soyan Lexus, otra vez se repiten los autos. No me gusta mencionarlo porque son autos repetidos. No se repite porque este es viejo y este es nuevo. Son a 6.0 el Soyan a 247, pero eso yo no estoy de acuerdo. Deberían de eliminar esos autos que hacen sus... Mejoran su tiempo, that's ¿verdad que car. Sí? That's y seguir, car. Y así subirían los que están número 10, van a subir hacia arriba porque tengo autos repetidos no. ahí. Así es que esto deberían de hacerlo de otra forma. Anyway, ese es lo que yo pienso. Ahora, Julito Clemente y su orquesta se presenta hoy sábado, ¿verdad? A las 8 de la noche, $10 la entrada. Para reservaciones puedes llamar a Luz al 407-928-1212, ¿ok? O a Marina al 407-780-2918. Esto va a ser en el 1032 Plaza Drive en Kissimmee y es un tributo a Rey Barreto, Cheo Feliciano y Ismael Miranda. Así que si quieres 2 taquillitas, irte a bailar de cachete esta noche, pues dame una llamadita y contéstame la pregunta que te voy a hacer. No te la voy a hacer ahora porque no quiero que hagas el research rapidito. Tú tienes que saber esa preguntita. Bueno, ahí nos sigue TINTAN Welding, expertos en fabricación de autos de competencia, medio, 3/4, full chassis, roll bar, roll cage, mangas de diferencial, aluminio y Lexan para drag racing y autos de circuito. Cuentan con servicio de dyno, programación de computadoras, Haltech, Hyundai, Microtech, FuelTech y mucho más. Localizados en el 7670 Hooper Road, Bahía 3 y 4, West Palm Beach, en Kissimmee. Llama a Agustín Carrillo al teléfono 954-817-8831 con precios razonables. TINTAN Welding, tu soldador de confianza. Y seguimos por aquí, que tenemos en la pista de Leila, de Orlando Speedway, una vez más. NHRA Points Bracket Racing. Ya empezó esta mañana a las 10 de la mañana, General Admission $12, y mañana Sunday Fun Day. Okay. Bueno, les tengo una oferta de empleo para todas aquellas personas que estén buscando empleo
y que estén desempleados en Regal Marine, el 7 de marzo tiene su feria de empleo y ellos están buscando tres cosas. Están buscando assembly, están buscando fiberglass workers que trabajen con fiberglass, es un trabajo nasty. Ah, la gente habla sin saber. No, ya sabes lo que pasa, Chololito. No pudimos ir a la pista porque ya más o menos ustedes saben lo que pasó. Se dejan llevar por la gente. Tuvimos problemas de última instancia. Ok. Que no podía, no había entonces la manera de, pero, de poder llevar el carro, pero ya mismo vamos a estar ahí. Son cosas que pasan, Chololito, pasa que la gente comenta de lo que no es, ¿tú entiendes? Se prestan con la gente negativa. Entonces, dispuesto a la gente negativa a hablar, ponen a otra gente a hablar. Y eso es lo malo, que den cara a ellos, ¿entiendes? Ajá. Seguro. O si quieren hablar conmigo y guerrear un ratito, pues los ponemos ahí a los dos en la emisora ahí. ¿Eh? Seguro. Esto es parte de la fiebre, anyway. La fiebre es así. Tú eres bully. Ya tiro bullying también. Lo que pasa es que como no sé quién es, no le puedo tirar bullying a ellos. Sí. Ok. Bueno. Te quieren mucho. Chololito. Y si tienen carro, pues que corran, que nos inviten a correr con el Jerry entonces. Eso no lo dicen. Díganle que yo comento del Jerry, porque si alguien dice vamos a correr con el Jerry, yo lo que tengo que hacer una llamada a Jerry, tenemos una carrera con aquel y cuánto hay, dale para allá abajo, porque yo estoy autorizado por el dueño del carro. Eso es así. Ajá. A hablar la mierda que hablo, como uno dice. Exacto. Pasa que esa gente se emprestan por lo negativo. Dispuesto a apoyar, se ponen con cosas negativas, se emprestan con la batería. Eso es. Basta con queso, no te preocupes. Eso es así. Pronto vamos a estar en la pista, pronto. ¿Oh, sí? Eso es así. Bueno, Chololito, ¿me puedes contestar la pregunta? A ver si te llevas esas dos taquillas para que te vayas esta noche a bailar con tu esposa allí en la Casa Club Fiesta Folclórica Puertorriqueña, ¿ok? Presenta a Julito Clemente y su orquesta, y esto es un tributo a Rey Barreto, Cheo Feliciano y Ismael Quintana. ¿Estás ready? Dale, vamos a ver, que no sea muy difícil. Bueno, ¿qué auto en Puerto Rico, verdad? Te lo estoy diciendo, ya se lo dije todo. Deja pensar esto. Ok. Lo que pasa es que patinó mucho cloche por allí para abajo, va patinando cloche. El PAC quiere dar una buena representación en Puerto Rico. Acuérdate que él quería visitar a Puerto Rico. Ese era un sueño que él tenía, ¿ok? Y por muchísimos años se dijo o se especula que hay tremenda rivalidad entre Loquito Killer y el PAC Performer. Lo que la gente no sabe es que ellos son más amigos que los amigos. ¿Me entiendes? Claro. Dímelo ahora. Así es que, pues ya tú sabes. Todo eso está pasando allí en el Festival Import de las Américas, donde este fin de semana promete ser un fin de semana muy espectacular, trayendo muchos récords, y sé que las pizarras van a hablar. Chololito, ¿vas a bailar entonces esta noche? Vamos a ver. Ok. Vamos para allá. Después yo te llamo para darte toda la información, Chololito, que tenemos. Ok. ¿Sabes? Y te doy los detalles para la entrada. Los detalles para que vayas, ¿ok? Así es que ya tú lo sabes. Mary, felicidades a todos los que están allí en Puerto Rico, ya tú sabes que hay mucha gente de acá. Y la suerte mía de mi parte va para el Team USA. ¡Ah, así mismo es! Gringo. Igualito que yo. Okay. Team USA. Así es, y las estrellas le van a dar pata con queso a las estrellas de allá, las de acá. Dios quiere y salga todo bien. Sí, qué tremendo. Que no hagan percance, eso es lo que va a ser bueno allí. Sí. Bueno, la pano, la pista y todo, las condiciones están buenas, eso para adelante. Romper el récord, se ha dicho. Yeah. Okay. Bueno. Pues gracias, Cholo. Gracias, Chololito. Ok, pues ahí nos vemos y cuídense. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la pista la semana pasada, en la pista de Showtime, donde el Team 305 sale vencedor, ¿verdad? Uh-huh. Salió por la puerta ancha. Y en segundo lugar, el Shrek se llevó el primer lugar. Ajá. Y luego en segundo lugar, pues queda el payaso. No, la Carol yo creo que era. A mí me dijeron el payaso. That's another category, I think. Exactamente. Pero en esa, ahí fue el payaso. La final era el Shrek con Juanchi al volante y la Carol, la roja, automática de West Palm.
Saludos a ellos también. Entonces, pues, por allí estuvo Cheito. El Tosa también estuvo por allí, ¿verdad? Fíjate que estuvo el Tosas. Vimos a Jerry Racing y, oye, saludos. Vi al Jerry con un uniforme muy diferente, decía Fuel Tech. Anda, se me quedó lo mío en casa, Fuel Tech. La semana que viene, lucimos los colores. Fuel Tech. Tenemos colores así nuevos. Así es que para estos bandos se fue para otro bando. No, hay que mejorar, ¿entiendes? Se fueron para otro bando, yo creo que Tripita viene un día de estos por hay ahí. Hay que mejorar. Con unos chismecitos. Hay que mejorar, recuérdate. Ok, así es que estuvo por allí él. ¿Qué más? ¿Qué otra gente estuvo por allí? Oye, muchos conocidos de aquí se dieron. ¡Oh, el Indio! ¡Oh, el Indio también! God. Ese tiempo que el Indio se raspó allí en la pista de Showtime, esa es la pista del patio. Él dice que esa es mi pista porque él está, creo que, a 15 minutos de Showtime y le fue bastante bien, ¿verdad? ¿Viste la pintura? Oye, estuvo el. Precioso, el auto es precioso. También por allí el taxi, saludos al taxi también. Te dieron presente y gracias. El Brujo Rey. El Brujo también. ¿Qué pasó con el Brujo? Ahí pues hubo algo allí que no pudieron competir. Al final pues no compitieron, no se escuchaban. Al final ellos estaban al final de la pista, no se escucharon y fueron eliminados. ¿Ok? Así es que la próxima vez, pues, vamos a tener un poquito más cuidado con eso y vamos a ver qué se hace. Hay que darle las gracias a Cheito por lo que hizo y tomar la iniciativa de comunicarse con esa gente para hacerle un eventito que hace falta aquí, algo diferente, para que no son muy rápidos, porque también tenemos autos lentos y hay que ayudarlos a ellos también, apoyar también. Gracias a Cheito por tomar esa decisión y al uh-huh. equipo de allá de la pista. Tengo entendido que viene otro más por ahí. No puedo decir mucho, pero... Vamos a ver. Viene otra parte para la novela. ¿Qué es lo que viene por ahí? Gracias a Cheito por la iniciativa que tuvo y por apoyarnos acá en la Florida y siempre para adelante. Gracias a él y a su equipo. Gracias a ellos. Claro que sí. No se olviden, una vez más, la Feria de Empleo Regal Marine, el 7 de marzo, para todas aquellas personas que están desempleadas, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Ellos están localizados en el 1650 de San Lake Road, Suite 117. Pregunta por Michelle al teléfono 407-447-9295. Y ellos están buscando personas que hagan ensamblaje, ¿verdad? Ensembly, fiberglass workers y cabinet shop workers y material handlers. Así es que hay 4 posiciones. Tengo 1, 2, 3, 4 posiciones. Así que si no tienes trabajo es porque no quieres, ¿ok? Llamen una vez más a Michelle, 407-447-9295. Señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos con esto y mucho más. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma. Le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 South 2 Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street,
en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Ber-Lynn Race Craft, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de... muy buenas tardes, querida fanaticada, una vez más aquí a la 1:43 de la tarde a través de Revoluciones por Minuto, cuando todos los sábados nos ponemos, ¿verdad?, encendemos motores a través de la grande 1030, a través de RacingSinMac.com, a través de mi Facebook, YouTube. Chapita, saludo, ¿verdad? Suerte por allá, así es que... todo el equipo. Suerte a Genio también, a Soli, que están allí representando las motoras. Saludos a ellos también y pa'lante. Quiero enviarle un saludito a todas esas personas que una vez más se dieron cita allí en la pista de Showtime la semana pasada, que tuvieron la delicadeza de, ¿verdad?, y la amabilidad de irme a saludar. Martín, ¿verdad?, estuvo por allí. Saludos a Martín. Martín Chanito, su familia. Saludos, claro, a ellos también que dieron presente. Así es que... pues, todos los que apoyaron allí en el eventito. Fueron varias personas que por allí estuvieron y fue un evento bien ameno, claro, el primer familiar evento que hace Cheito en esa pista. Vamos a ver cuáles son los próximos. Y... gracias a Shrek, a Cold Blue, a toda esa gente de West Palm Beach que bajaron para acá. Saludos a ellos y para adelante. Ok. Bueno, ahora les quiero decir una noticia que ustedes no saben. En Holanda instalan semáforos para los adictos al celular. ¿Cómo fue? Así como te lo digo. Digo, una vez más, mira, el gobierno de la ciudad de Bodegram, en Holanda, instaló una especie de semáforo en el suelo para advertir a los peatones que van mirando el celular. Acuérdate que tú vas mirando el celular así. Ajá. Ok. Tú vas con la cabeza inclinada. Este sistema es una línea que se ilumina. Está verde para cruzar o roja junto con el semáforo peatonal. Sin embargo, es instalado en el suelo. No va así como tú ves el semáforo arriba, ajá, ¿verdad? Este lo instalaron en el piso para todos aquellos que van con la cabeza cabizbaja mirando el teléfono, puedan ver si pueden cruzar o no. Y te voy a decir por qué. Se está matando muchísimas personas, están muriendo porque van mirando el celular, cruzan las calles sin mirar. Pero tú tienes que ser bien bruto para eso. Pero ¿y qué van a hacer con los que están guiando con el celular? Tú tienes que ser bien bruto. Y los que se están pintando por la mañana, ¿entiendes?, no el celular. Estamos hablando de que vas caminando por la calle. Ustedes todos lo distorsionan. No. Sí. Opciones de A y B. Tú distorsionas eso y él también. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de las personas que van así. Ok, caminando con si, el celular. Y si es de día, entonces, está 80 grados, se ve la luz en el piso porque la foto es de noche. Déjame decirte que, pues, eso les ayuda. Okay. ¿Viste? Les ayuda a esta gente que tenemos por ahí. Get off the phone. Ok. You need to leave your phone home. What happens if you leave your. What happens if you leave your home phone day? Leave your home, your phone home for one day, everybody. Yo creo que hay gente hoy en día que si no tienen, no pasa. Yo creo que hay gente hoy en día que si no tienen Facebook no pueden funcionar durante el día. Facebook, otra cosa es el Facebook. Ay, my God. Ya la gente no se sienta a la mesa a comer. La gente se sienta ahora con el Facebook. No, y pone. Yo conozco. No, te voy a dar un ejemplo. Donde están metidos y lo que hacen y todo. Estoy viviendo esto todos los días. Tengo mi compañera de trabajo. Dice, Magda, vamos a almorzar. Okay. ¿Y sabes lo que ella me dice? Me dice, nos vamos, compramos la comida. Y esta es ella. Saca el celular y pega a comer. Yo digo, oye, pero suelta el celular, habla conmigo. Ajá. Ok, así que eso se está convirtiendo en una epidemia donde ya la gente, pues, no hablan. En la comida. En vivo. No hablan en vivo. En la mesa. No hablan en ningún sitio. ¿Me entiendes? Pero lo que mata, yo creo que es, la próxima vez, tengo una opinión, tengo algo. No. La próxima vez que vayan a comer, tú le dices a ella, la que saque el celular tiene que pagar. El celular no lo va a sacar de la Esa es buena. Esa es buena, ¿verdad? Vamos a comer juntos. Vamos a comer juntos. Todo el mundo saca el celular y hacemos un stream mientras estamos comiendo. Hablamos con uno y el otro a través del celular. Me gustó la idea de Bomby. ¿Verdad que sí? El primero que saque el celular tiene que pagar. Tiene que pagar. Si estamos cinco comiendo, el primero que saque tiene que pagar. No hay excusa. Me gusta. Increíble. Y sucede así todo el tiempo. Sí. Ah, pero déjame mirar porque es que hoy no he mirado. No, y deja entrar aquí. Deja entrar aquí a la clínica. Hoy no he mirado 30 veces. Coge la hora del break, la hora del lunch para estar en el teléfono. Voy para la clínica, deja ponerlo aquí. Los vemos ahorita, voy para la clínica.
Sí. Vamos a comer esto, vamos para aquí. Otra cosa, les tengo algo bien importante aquí. Dice, manejar con sueño puede ser mortal. Tómate un descanso, maneja despierto. Esto es, está sucediendo ahora, que la gente maneja con sueño. Es un comportamiento que puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Que tomen café. Pero a pesar de los riesgos, manejar con sueño es para muchos algo frecuente. Yo me imagino que los camioneros bregan con sueño, o sea, manejan con sueño. No, ellos tienen un certain time, they gotta shut it down. Aquí se estima, miren estos números, se estima que manejar con sueño contribuye a 1.2 millones de choques ocasionados potencialmente entre 5.000 y 8.000 muertes al año. Eso es así, son verdad, lo creo. Anda pa'l carajo. I believe it. Uno de cada tres conductores, y esto es un 31.5%, uh-huh, admitió haber manejado en 30 días previos, cansados y con sueño. Eso es en el 2015. Imagínate, ¿okay?, ahora. Dormir bien regularmente es la mejor defensa para manejar contra el sueño. Así que yo les exhorto a todos los camioneros, a toda esa gente que manejan, ¿verdad? Take your break, recess, yeah. Tomen su break, porque eso les puede ocasionar la muerte. Las señales de advertencia de manejar con sueño incluyen tener dificultad para mantener sus ojos abiertos y enfocados, incapacidad para mantener su cabeza en alto, soñar despierto. Oye esto. Eso le pasa a mucha gente en la pista. Yo creo que aquí todo el mundo está soñando. Se duermen en la luz. Salirte de tu carril o del camino. Bostezar con frecuencia. Es un símbolo de mucho sueño. Cuando maybe you're hungry. O hambre. O sea, y no hacer caso a las señales de salida y entrada donde ibas, y sentirse irritado o cansado, así de mal humor, ser incapaz de recordar, también eso es un síntoma de que tienes sueño. No, you don't want to be a superhero. You a child, you want to say, hey, could you drive? I'm not feeling well, I'm sleepy. I'll take over the wheel, y llega uno to destinations, you know. That's right. You might have a problem. Yeah, okay. Mm-hmm. Otro, les tengo otra noticia aquí en autos modelos nuevos. La Subaru establece una nueva marca con más de 1 millón de autos vendidos por primera vez en la historia. Se confirma el éxito del fabricante japonés, pero sobre todo en los Estados Unidos, donde terminó el 2016 en el top de los 10 autos más vendidos. ¿Qué tú crees de eso? Wow, well, that's good. ¿Ah? It's time for a change. Así es. Mm-hmm. Oye, y Dubái tendrá taxis voladores. ¿Ah? Yeah, I believe it. Dubái tendrá taxis voladores. Exactamente, mm-hmm, dice el fabricante chino de drones, ¿ok? Ed Hang anunció que suministrará taxis voladores autóctonos a Dubái. Por primera vez, la ciudad va a permitir que tú te vayas en un drone, ¿verdad que sí? Con una maleta también, puede ser. Vienen con garantía de por vida. La compañía planea exportar un modelo Ihan 184 capaz de llevar un pasajero con una maleta. Ay, ¿tú te imaginas que se le terminen las baterías? Que no tenga batería. Y tú te mandes como una pala de allá arriba. Lo bueno que es que nunca van a tener queja. Del agua no van a pasar. ¿Y cuándo tú crees que lo van a tener aquí hablando? Oye, you're dead. Durante un trayecto de 50 kilómetros, un alcance seguro para sus baterías. Ese es el mejor trabajo del mundo, el departamento de quejas. Ok. Nunca así hay una llamada. Que... Así. Y hablando de boxeo, ¿tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Yo leí que el fight ya lo atendían showed out. Ajá. Ya el soldado en la pelea. ¿Para qué pelea? ¿Para qué? Para la de Canelo y Chávez Jr., okay, por supuesto. Canelo y Chávez. El cual está peleas. Escuche bien, mi gente. Escúcheme bien. You don't want my opinion. Uno se va a ir sin nada en los bolsillos. Y yo sé cuál es. Chávez.
¿Tú crees que Chávez? ¿Qué? ¿Sabes la pela yo que le... Yo sé, oh, que Chávez. My God. ¿Ustedes creen que Canelo le va a dar a Chávez en la cara? Yo Magda, sé que va a hacerlo. Magda, cuando, sí, tú veas, cuando tú veas... Deja que tú prendas el teléfono y tú vas a decir, espérate, aquí hay algo malo. Sí. Pero, Chávez ha dicho... Que el público me diga. No, Chávez es un good fighter. Chávez es un good fighter, pero against Canelo, it's never going to happen. Ok. You know, it's never going to happen. Pues so. Yo voy a... ¿A quién? Canelo. Ok, y la de esta noche, la de Keith Thurman y Dani García. ¿Quién tú vas? Bueno, Dani García es del caserío donde somos nosotros, tremenda persona humilde, pelea bueno, pero Keith Thurman es más agresivo, más fuerte. So, el gallo mío es Dani García, pero esta vez me tengo que ir con Keith Thurman, tengo que aceptarlo. Voy con Dani García. ¿Entiendes? Yo voy con Keith Thurman, pero el gallo mío es Dani, pero Keith Thurman yo creo que pasa adelante. Okay. Creo que yo voy con Dani García. So, ese es el mío, pero yo creo que Keith Thurman tiene una hambre. Sí. Y desesperado, que le quiere callar la boca a Dani. No, no, sí, tiene hambre. Vamos a ver. Tengo respeto para ambos, pero creo que Dani García... Good fighter. Sí. Tremendo peleador. Sí. Tremendo peleador. Ojalá. Good fighter. Yeah. So, vamos a ver lo que pasa con eso. Uh-huh. Que gane el mejor. Está bien. Él es de Clearwater, fíjate. Sí, sí. Saludo a Caraquillo allá en la isla. Y a Wilfredo, a Vázquez. Sí, seguro. Sí. Saludo a todos ellos. Claro, y al Diamante también. Saludo. Diamante. A Verdejo, saludo a todos ellos. Un beso bien grande para mí, Diamante. Sí. Manda, tengo un saludo bien especial para alguien que ahora me llegó a la mente de la fiebre. Betún Performance. Saludo a Betún, donde quiera que esté, y claro, para adelante. No es fácil, pero para adelante. Pronto está por ahí con nosotros. Saludos a Betún. Bueno, y hablando de todo un poco, únete al equipo ganador, enciende la chispa dentro de ti con Mech-Tech Institute. ¿Quieres aprender un oficio? Inscríbete en cualquiera de los 4 programas que ofrece MTI, soldadura, mecánica automotriz, diésel y mecánica racing. Instructores con experiencia. Llama para una cita al 407-888-1111 y uno de nuestros oficiales especializados te ayudarán a forjar tu futuro. Asistencia económica para aquellos que cualifiquen. Visitan el 8620 del South OBT en Orlando. Ok, te esperamos por allí. ¿Qué más tienes por ahí? Hay 54. What time we got? Bueno, y otra vez, TINTAN Welding. Una vez más, así. TINTAN Welding, tu soldador de confianza. Cuenta con servicio de dyno, programación de computadoras, Haltech, Honda Data, Microtech, FuelTech y mucho más, localizados en el 7670 del Hooper Road, Bahía 3 y 4 en Palm Beach. Llama a Agustín Carrillo al 954-817-8831. Él tiene precios razonables, tu soldador de confianza. Sí, él hace tremendos proyectos allí. Yeah, they were working on a 57 Chevy or something there. It's gonna, mm-hmm. they do good work there. Good mucha work. Gente no sabe, pero el hombre... El brega. El repara. El brega limpio, como dicen por ahí. ¿Viste? Su así trabajo que... de todos los días es soldar chasis de helicópteros, creo que es, ¿verdad? Yeah, he works on heli. He's a helicopter mechanic. Yeah, he's a helicopter mechanic. Así, no vive imagínate. De esto. Sí. Ahí. Bueno. Oye, trabaja, descansa, infórmate, sintonizando Revoluciones por Minuto aquí de 1 a 2 de la tarde todos los sábados por la grande 1030, ahora por la 104.7 FM, frecuencia FM. Ah, eso para lo este Orlando. Tenía que decirlo tú. Saludos a toda esa gente que está allá. No hay excusa para ninguna. Escuchar nuestro show, el show más controversial de la Florida Central, Revoluciones por Minuto, que les llega a todos ustedes como cortesía de... Pizza. La auténtica pizza estilo New York, uh-huh. Localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. También Sunset Custom, con teléfono 407-780-3558. Street Legal, ahora a nivel nacional, en todos los Advanced Auto Park, 407-230-0149. Y TINTAN Welding, con teléfono 954-817-8831. Tu soldador de confianza para todo tipo de soldadura. Una vez más, 954-817-8831. Suelta a todo el equipo de acá de la Florida que está allá por Salinas. Uh-huh. Ya tú sabes, Chapita, el Gringo, la Nani. Saludos a todos ellos por allá y que para adelante, a ver. Yo les deseo muchísima suerte a todos los corredores que se han pasado aprieta y afloja, ¿verdad? Por muchísimo tiempo, sí. Esperando este gran evento que se está dando allá.
en Salinas, Puerto Rico. Para todos mis corredores, no importa que sean de Puerto Rico, no importa que sean de Estados Unidos, por favor, seguridad es lo primero. Yo les exhorto que si usted tiene alguna dificultad, ganar este evento, vienen otros eventos. Puede perder este evento, pero puede ganar su vida, puede tener su vida, ¿verdad que sí? Así es que no se agite mucho tratando de ganar si no puede. Así es que ese es mi consejo para todos nuestros corredores. Les deseo muchísima suerte, que tengan un buen fin de semana, los quiero muchísimo. Y recuerden que si usted se quiere anunciar, ok, me puede dar una llamadita aquí al 407-694-2654 y podemos hablar, se puede anunciar en este programa. Y también tú tenías otro programa por ahí, que querías tú anunciar por ahí. El anterior, ¿verdad? También el de los sábados, ahora hay un show nuevo de 10 a 11 de Edwin Gómez. El show es bastante bueno, fíjate. Bueno, trae cosas diferentes. Se ventila lo que está pasando. Es como un calendario de eventos, ¿verdad que sí? Algo claro. Así con lo que está pasando en la Florida. Y no, por supuesto, de 1 a 2 de la tarde, pues usted enciende los motores y está en sintonía aquí con todos nosotros en la Grande 1030. Y ahora, ¿verdad? Con una frecuencia FM, lo digo otra vez, frecuencia FM 104.7, usted nos puede encontrar por ahí. Bueno, señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias, Bombi, Nandito, gracias. Y Felipe. Recuerden que si tomas pasa la llave. Nos vemos en la pista. Nos fuimos.